Pedro, y tengo una pregunta sobre cómo podemos saber si un pez está enfermo. Si un pez tiene piojos, ¿se puede comer? Hola, soy William y acá va mi pregunta. ¿Cómo se rascan los peces? Hola, mi nombre es Constanza, vivo en Colimo. Hoy estoy en Dichato porque siempre he tenido la gran pregunta de si los peces se enferman. Hoy voy a conocer a una científica que me va a aclarar mi duda. Acompáñenme. Constanza, hola. Hola, ¿tú eres la científica? Sí, mucho gusto, soy Valentina. Mucho gusto. Soy biotecnóloga y trabajo en un centro que estudia los peces. Estaba buscándote exactamente a ti para que resolvieras mi duda. ¿Cuál es tu duda? Si los peces se enferman. Los peces sí, claro, se enferman de virus, bacterias, y yo trabajo con un parásito que afecta a los peces en la industria de los salmones. ¿Quieres conocerlo? Sí. Mira, tenemos el laboratorio aquí cerca, podemos ir. Vamos. Ok, vamos. Este lugar es donde tenemos los peces que traemos desde las piscifactorías. ¿Qué significa piscifactoría? Las piscifactorías son los lugares donde se cultivan los peces desde las ovas, que son sus huevitos. Después pasan el estado de larva y llegan al estado en donde nosotros los tenemos acá. Okay. Vamos a entrar. Por acá, Connie, tenemos algunos peces. Estos peces son salmones. Y vamos viendo si las enfermedades los afectan, buscamos vacunas para los peces. Porque yo tengo una pregunta. A ver, ¿cómo puedes saber si un pez está enfermo o no? Porque cuando los peces están enfermos, cambian su forma de comportamiento. Si tú ves acá, siempre están nadando en círculo, pero a veces no nadan, o nadan hacia arriba, o dejan de comer, porque los peces, esto hay que darles comida también. ¿Te gustaría darles comida a los peces? Sí. Vamos a ver si quieren comer porque comieron hace poquito. Creo que sí. Mira, fíjate cómo se mueven. Sí. Cada vez se acercan más a la comida. Sí. ¿Y para qué sirve esto? Eso nos permite a nosotros mantener el agua limpia. Tiene un filtro. Entonces los peces cuando comen tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Entonces el agua se va limpiando. Y se va luego enviando hacia afuera, donde hay otro sistema que las mantiene limpias y las devolvemos al mar en óptima calidad. Mira, por acá hay algunos peces que tienen unos parásitos que son conocidos como piojo de mar. Y es lo que nosotros trabajamos y te voy a mostrar lo que tenemos acá. ¿Quieres ver un piojo? Sí. Ajá. Pero a ver si lo puedes ver. Mira, ahí está. Esa cosita café. ¿Lo ves? Sí. ¿Que se mueve por todos lados? Sí. Ese es un piojo. Acabo de ver dos piojitos pasar por allá. ¿En serio? Mira, ese también tiene piojo. Sí. Ahí en la agua. Ahí veo uno. Sí. ¿Viste? Ese está más quieto. No está tan movido. Sí, no, es que las hembras no se mueven dentro del pez. Y por eso se ve así quieto. Y los otros, los machos se mueven por todos lados. Mira, este tiene. Entonces, esto tiene hembra. Mira, este tiene un montón. ¿A nosotros se nos pueden pegar los piojos de mar? No, a nosotros no se nos pueden pegar estos piojos porque ellos necesitan vivir en el agua salada. Entonces solo se pegan a los peces y cuando los peces están, por ejemplo, van hacia los ríos o cerca de un río, los piojos se sueltan. Porque necesitan estar en aguas saladas. Y también van a depender su tamaño del frío que tenga el agua. ¿Los piojos de los peces se parecen a los piojos que nosotros podemos tener? Sí, sí se parecen. Los piojos viven sobre el pescado, igual como cuando uno tiene piojo en la cabeza, viven sobre el pescado. ¿Y los peces cómo se rascan o si les llega a picar? Entonces, lo que hacen es como entre ellos mismos se rascan. O sea, empiezan a saltar, buscan una malla y se rascan en la malla. Se ponen bastante incómodos. Tú puedes encontrar piojo tanto en los peces que viven en vida libre como en los salmones que viven en zonas de cultivo. En los salmones encontramos más piojos que en los que viven en vida libre porque viven más hacinados. Viven gran cantidad de salmones uno al lado del otro. ¿Te gustaría ver un piojo de cerca? Sí. Saquemos un pez y le damos el piojo. ¿Quieres sacarlo tú? No, prefiero que lo saques tú. ¿Segura? Es un pez muy escurridizo. Aquí tenemos este salmoncito.
Ya, Connie, acá tenemos nuestro pez. Sí. Lo vamos a dormir. ¿Y cómo lo vamos a dormir? Vamos a usar una anestesia. Ajá. Esta anestesia nos va a permitir que el pez se duerma y podamos tomarlo con tranquilidad para buscar si tiene algún piojo. Ok. Quisiera saber cómo, cuál es el tamaño más grande que puede tener un piojo. El piojo, lo más grande que puede tener es como 1 centímetro. Un pequeñito. Y como te decía, nosotros vimos que tenemos macho y hembra. Sí. Y los piojos tienen, así como los adultos que van de los bebés, niños, adultos, nosotros también, los piojos también tienen eso. Es un ciclo de vida, se llama. Mira, por acá tenemos un... podemos mostrarlo. El ciclo de vida comienza, como te digo yo, con las larvas, que son los náuculos. Después va un estado que se llama estado copepodito. Este estado identifica dónde está el pez y se le pega al pescado. Y luego tenemos los estados juveniles y los machos y la hembra. Y como ves aquí en la foto, ¿viste? Las hembras tienen estos saquitos, sí, que es donde van sus huevitos, y acá los machos. Ah, ¿qué te parece? Me parece bien y divertido. Veamos si ya se durmió el pez. Ay, está en eso todavía. Pongámonos guantes para que lo podamos tomar. Bueno, para ti. ¿Yo lo voy a tomar? Sí, pues lo vamos a tomar para poder sacar el piojo. Ay, este pez va a tomar la anestesia mañana. ¿Por qué no le pones tú un poco de anestesia? Ok. A ver si se duerme más rápido. Okay. Toma. Ok. Saca, acá hay anestesia. Ahí. Y ponle en el agua. Revuélvelo un poquito con la misma puntita. Uh-huh. Entonces ahora que ya está listo, lo vamos a poner acá. Ok. En el agua. Ah, ya está tranquilo. Ya está tranquilo. Y le vamos a buscar si tiene piojos. Mira, aquí tiene varios piojos. Vamos a sacar uno, a ver si lo ves. ¿Ves? Mira, es una, sí, hembra, tiene huevitos. Pongámoslo aquí en el agua. Los otros eran más cafecitos. Mira cómo se mueve. Sí. Con cuidado, eso. Súper. Y ahora ponlo ahí en el agua. Ya. Encontramos un piojo macho y una hembra. Y ahora Valentina me invita a verlos a la lupa. Y mira. Ya las veo. ¿Las ves? Sí. Fue muy emocionante ver al piojo macho. Nunca pensé que sería así. Ahora Valentina me muestra en la pantalla a la hembra con sus huevitos. ¿Ves que son ordenaditos? Son huevos que están ahí ordenaditos. Y estos son los que les da después... salen de este saco y se hacen las larvas de los cálidos, de los piojos. ¿Qué es una larva? ¿Qué es una larva? La larva es el hijo del cálido, del piojo. ¿Quieres ver una? Sí. Acá tenemos, para que las puedas ver. Mira acá. Ya lo veo. ¿Viste las larvas? Son pequeñitas. Sí. ¿Ves? Y también tienen un montón, ¿viste? Sí, ¿cuándo? Son muy rápidas. Son súper rápidas. Estas son las que están en el estado que infecta al pez. Cuando identifica al pez, se le pega ese estado que nada rápido. O sea, ¿qué es este? Ese, el estado copepodito. ¿Se te ocurre cómo puede ser que el piojo identifica dónde está el pez? Con una antenita que tiene. Le identifica eso y sabe dónde está el pez y nada, va directo hacia el pez y se le pega. ¿Son estas antenitas que están aquí? Sí. ¿Y a la reineta también se le puede pegar estos piojos? Sí. Se les puede pegar a la reineta, a los congrios, a todos los peces. ¿Qué pasa si comemos un pez con piojos? ¿Nos vamos a enfermar? No nos vamos a enfermar nosotros si nos comemos un pez con piojos. De hecho, cuando tú te comes un salmón, nunca va a ver el piojo en el salmón porque está por fuera del salmón, por su piel. Y como cuando los ponen a cocinar va sin la piel, no te va a comer nunca el piojo. Nunca me imaginé que los peces tienen piojos. No te había imaginado eso nunca. Uh-huh. ¿Ya habías pensado que se enfermaban? No. ¿No? Para nada. Bueno, Connie, ¿resolví tu pregunta? Sí. ¿Y aprendiste cosas nuevas hoy? Sí, ahora me voy a ir con más información de con la que llegué. Qué bueno. Espero que te haya gustado mucho lo que vimos hoy. Te invito, si tienes otra duda respecto a los peces, que nos vengas a visitar. Ok. Y ojalá en el futuro seas una científica, si es que te gustó suficiente. Ok, ya. Adiós. Cuídate. Chao. Hoy aprendí que los peces sí se enferman de bastantes cosas. De hongos, de bacterias y lo más importante, de piojos.
Lo que más me gustó de este día fue que pude ver a los piojos de cerca y que son transparentes. Fue muy divertido y cuando comemos o consumimos un pez con piojos no nos va a afectar. No me va a afectar ni a mí ni a las demás personas que lo coman. Así que fue una experiencia genial. Adiós. Los meteoritos. Cuate.